La semana la tenemos muy pendiente siempre para hablarle de tendencias y sobre todo tener grandes invitados a lo largo y ancho, ¿no? Sí, señor. Y siempre nos enorgullece Trendeando, programa por nuestra tele internacional, pero siempre con nuestro tinte de tricolor nacional. Por supuesto, ¿cierto? Mostrando todos esos emprendimientos maravillosos que hacen tantos colombianos en este país. Óyeme, el fin de semana te vi en bote. Estuve en bote, sí. Estuve en bote. Yo hubiera sabido que... Bueno, fue en el bote de un amigo, muy bien. Ok, ok. Pero sé que aquí el tema de los botes y el negocio de los yates es absolutamente espectacular. Total. Y lo más bonito es que cuando tú vas y miras, muchos de esos negocios son hechos con y para colombianos. Es verdad. Y uno de sus gestores, porque tenemos que decirlo así, lleva más de 11 años en este trajinar, más otros negocios, es una persona supremamente joven, nacida en la querida y trasnochadora y querendona Pereira, Juan Sebastián García. Juan, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Trendeando. Cata. Un abrazo, excelente. Juanito. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Le digo Juanito de cariño porque, pues, si te das cuenta, el hombre es muy buena onda y sobre todo mi admiración profunda, Juan, por este gran emprendimiento que estamos hablando. 11 años vinculado en el negocio de la renta y el negocio de los yates en Miami. ¿Cómo es esto? Sí, Hernán, ya llevamos 11 años, iniciamos como una empresa de eventos. Ajá. Yo soy DJ hace alrededor de 14 años. ¡Oh, qué bien! Ah, mira, una cajita de sorpresa. Sí, pues ya lo ejerzo más como, como hobby. Como hobby. Pero en ese entonces así fue como iniciamos, haciendo fiestas. Ok. Y una cosa trajo a la otra, empezamos a involucrarnos con diferentes yates. Ajá. La gente empezó a conocernos y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí 11 años después con más de 150 yates y por favor, con una un premio que nos dieron, el Inc. 5000. Ajá. Que son las 5000 empresas de mayor crecimiento en Estados Unidos. ¿Cómo te parece la bobadita que es? ¿Ah? Además que si tú te das cuenta, mi querida Cata, el tema del negocio hoy en día, los yates, o siempre, en el sur de la Florida, por tener pues obviamente la vecindad del mar, siempre ha sido muy próspero, pero a mí siempre me ha causado mucha impresión que no es un negocio fácil. Para nada, porque sostener un yate además es todo un tema, todo no solamente tema. Por el valor, digamos, monetario, sino también por la, exacto, por la cantidad de problemillas que sacan, sí, que sacan los botes. ¿Cómo es este trabajo de ustedes? Y también un poco de desmitificar que es una cosa carísima, que los que vienen de vacaciones es un costo muy elevado. Ya vemos que hay muchas posibilidades y más con empresas como ustedes tan serias y que tienen un abanico tan grande de opciones. Sí, Cata, pues nosotros nos hemos posicionado muy bien en el mercado. Hemos tenido la fortuna de construir un equipo de trabajo que se asegura de tener los yates impecables, hacer las inspecciones correctas para que todo esté al pie de la letra. Asegurarnos que la experiencia sea extraordinaria para nuestros clientes. Uh-huh. Y lo que nosotros proveemos es una experiencia, más no una renta de yate como tal. Okay. Entonces, cualquier tipo de celebración en el mar, nosotros la podemos ejecutar a la mayor totalidad. Y con todo el equipo de mecánicos que tenemos, pues nos aseguramos de que todos esos yates estén en las mejores condiciones. Claro. Ahora, ¿hay calidad de yates en cuanto al tema, digamos, de capacidad? ¿Tienes unos más pequeñitos, otros más grandes? ¿Cuál es el de más alta capacidad que tiene tu compañía? Pues mira que es un tema complejo aquí en Miami, porque sí, por más grande que sea el yate, si tú lo rentas comercialmente, así sea de más de 100 pies, no puedes tener más de 13 personas a bordo. Ah, ¿unos protocolos en serio? Sí, sí. Sin embargo, nosotros tenemos otra línea muy exitosa que es, desarrollamos todo tipo de eventos desde 50 hasta 600 personas. Ajá. En la que pues ya son yates construidos para los eventos como tal. Claro. ¡Wow! Claro. ¡Qué maravilla! O sea, aquí, más allá del tema como de rentar para un fin de semana, es que yo le quiero celebrar el cumpleaños a Hernánchez y entonces yo los contrato a ustedes y además del bote me dan toda la experiencia. Por todo eso se está grabando, ¿no? Alimentación, música y demás, así claro, lo entiendo. Claro, por supuesto. Tenemos una cantidad de paquetes en la que pues ofrecemos decoración, DJ, recogerlos en el hotel o en la casa, llevarlos a un sitio en particular y tenerles, buenísimo, diferentes water toys, sea bobs, jet skis, todo lo un que tú te imagines lo podemos ejecutar. Qué bueno. Y ya hemos pues construido muy buenos paquetes para todo muy tipo de ocasiones. Juan, uno siempre entonces empieza a decir, no, es que eso de estar uno en un yate, eso debe ser caribeño.
O sea, debe tener unos costos, porque obviamente, pues digamos que es un tema que se sale de lo convencional. Pero digamos que ustedes manejan ciertas tarifas para X o Y turistas, X o Y eventos. Sí, definitivamente, pues no somos los más económicos, pero nos aseguramos de que la experiencia hable por sí sola. Okay. Entonces, correcto, valga cada peso. Sí, en realidad, si tú quieres vivir algo top, claro, en Miami, claro, es una inversión. Es una inversión y, por supuesto, nos aseguraremos de que el dinero que invertiste pues sea muy bien remunerado, sí, en la experiencia. Como el tiempo corre, además que este señor, como se da cuenta, es un gran emprendedor, es un empresario. Tiene otro proyecto rápidamente, sí, para que nos lo hables, porque me llama mucho la atención, que se llama Tycoon Guru. ¿De qué se trata, para que cuentes a los televidentes de ese otro proyecto maravilloso? Bueno, Tycoon Guru es una empresa de inversiones, ya llevamos 8 años con ella, en la que proveemos la oportunidad de que las personas inviertan su dinero y diversifiquen su capital, obteniendo unas ganancias anuales muy interesantes. Nosotros estamos muy involucrados en todo el tema de Forex, de cripto, de e-commerce, y desde ahí diversificamos nuestro portafolio para que los clientes puedan tener con qué, pues, un dinero invertir y, por supuesto, obtener unas ganancias. Okay. Así como hablándolo un poquito de manera orgánica, y me pongo como ejemplo, si yo, una persona que tengo de pronto una compañía que está iniciando, soy un emprendedor, doy esos primeros pasos con tu grupo, ¿qué tengo que hacer exactamente? Básicamente, nosotros, en nuestro portafolio, es muy sencillo. La persona invierte el dinero con nosotros, y nuestro equipo de trabajo ejecuta estrategias inteligentes para asegurarnos de mitigar el riesgo y maximizar las oportunidades que tenemos en ganancias. ¿Y hay un mínimo? ¿La persona puede entrar con un mínimo de dinero a ese proyecto? El mínimo son $25,000. Ok. Y desde ahí nosotros ejecutamos todas las estrategias, hacemos un contrato a un año diversificado y cada 3 meses hacemos distribución de ganancias. Interesante. Wow. Para Colombia y para Estados Unidos. Colombia y para Estados Unidos, sí. Pues, hombre, no, lo tenemos clarísimo, ¿no? Lo tenemos clarísimo, pero yo sí quiero saber todas las coordenadas de estos dos negocios que nos viniste a presentar, tanto del tema de las experiencias del yate y, por supuesto, de este asesoramiento financiero que nos parece extraordinario. Claro. Nos pueden seguir en las redes, en Tycoon Guru, @Tycoon Guru, y el de los yates es @PrimeLuxuryExperiences. Fantástico. Bueno, ya sabes, pues yo sé que Cata va a hablar contigo, extra cámara, todas esas cosas. Ha habido tiempo, afortunadamente, que hubo Día del Padre Americano, Día del Padre Colombiano, viene el Día del Padre Latinoamericano. Yo sé que puedes hablar con Juan. Juan te va a hacer una descuentico muy especial. Yes, que vaina, bailarina, mejor dicho, eso yo te llevo de todo. Yo cuadro aquí con Juan, tú tranquilo. Marito, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Y a ustedes, ya saben, esta semana tenemos más tendencias por nuestra tele internacional cuando regresemos. Cata y Hernán aquí entre. Chao.